arrancarle el rostro brutalmente. Le arrancaron los ojos. Y luego dejaron su cuerpo en medio de la calle como una tendencia. Su nombre era Julio César Mondragón Fontes. Tenía 22 años. Se estaba preparando para ser maestro. Cuando la noticia comenzó a recorrer el país, la ciudad empezó a arder. Por su muerte, estoy segura que este país también morirá. La policía asesinó a un joven y yo no sé qué puedo hacer. Yo no sé qué debo hacer. Yo solo sé cantar y contar historias. Qué ridículo, ¿no? Morir y contar historias son cosas que debemos hacer en algún momento de nuestras vidas. Nosotros también hemos pasado por grandes desgracias y hemos visto mil veces nuestra ciudad temblar. Nosotros también contamos historias llorando como tú. Así que quédate con nosotros y canta. Mientras yo agonizo, canta. ¿Usted se ve mal? ¿No quiere que vaya por un doctor? ¿Y dónde vas a encontrar un médico en una noche como esta? Y para alguien que está a punto de unirse a las tinieblas, es mejor tener cerca a una poeta que estar dentro de un hospital. Así que deleita nuestras almas agotadas de tanto haber caminado. Juventud vaga, inconsolable.